Hola, un gusto en saludarlos, muchachos. Pues sí, ya ustedes saben que pues, por el viaje de ahora a La Habana, dentro de un rato nos vamos para La Habana, no pudimos ir a Pasto. Sentimos mucho, les desea, los saludamos especialmente. Yo voy a estar el próximo 5 de noviembre en la mañana, invitado por la Universidad de Nariño, que cumple años, están en el aniversario 70, si no estoy equivocado. Y entonces me han invitado a dar una charla sobre estos mismos temas, sobre el proceso de paz, sobre sus perspectivas, sobre el papel que deben tener las regiones, sobre el papel que deben tener los jóvenes en todo este proceso de paz. Y voy a estar entonces en las universidades y voy a estar allá entonces este 5 de noviembre por la mañana. De manera que, pues, aunque es un evento distinto, de todas maneras vamos a poder conversar sobre estos asuntos allá en nuestro Pasto, en la Universidad de Nariño. De manera que un saludo especial. De nuevo sentimos mucho la última hora. Este tema del viaje a La Habana nos lo avisaron realmente ayer solamente, de modo que pues no lo teníamos planeado con anticipación, pero ustedes entenderán que es importante este contacto directo entre el Congreso de Colombia, sus comisiones de paz y las FARC, que dan muestras todos los días más claras de que van a llegar hasta el final en estos acuerdos de paz que van a hacerse para cambiar la historia de Colombia, sin duda alguna. De verdad que espero su comprensión y con muchos de ustedes nos vemos el 5 en mi ciudad de Pasto.